Bienvenidos a Zumbados. Hoy me hace especial ilusión presentar este programa porque tenemos un pedazo de invitados. Recordad, este programa se puede seguir en Radio Marca, en marca.com, y es un programa creado por la Fundación Cris contra el Cáncer. ¿Y por qué creamos este programa? Porque solo los locos cambian el mundo. Tenemos un fin y un objetivo: acabar con el cáncer. Y gracias a este programa y a todos vosotros empujaremos este trineo para que lo consiga cuanto antes mejor. Por lo tanto, sin más, vamos a arrancar este magnífico programa con unos peques que os van a hacer las delicias con esas preguntas que tienen preparadas y un invitado que hoy es un poco especial, pero es un invitado único. Así que nada, nos ponemos al mando de la nave y arrancamos este programa porque estamos hoy muy, muy zumbados. Muy buenas, soy Ander Mirambey, piloto olímpico de Skeleton. Ha llegado el momento de pilotar este programa. Dejaré el trineo de lado, el frío de menos 20, donde estamos en estos momentos, para disfrutar de esas preguntas que tienen nuestros pequeños. Preguntas de auténticos cracks. ¿Podrían trabajar todos en marca? Ya les llegará el momento. Pero ahora es el momento de disfrutar de sus preguntas y ver cómo se las apaña nuestro entrevistado. ¿Será capaz? En primer lugar, por la banda derecha, un goleador nato, de cabeza. ¡Qué sonrisa más bonita, Ángel! ¿Cómo estás? Bien. Sí, este fondo que tienes para la gente que está escuchando Radio Marca tiene un fondo de dos auténticos cracks jugando fútbol. A ver si me hago un uno contra uno. Uy, empieza fuerte. Delantero centro, de esos que también la meten de todas maneras. Alonso, que además me tiene enamorado porque aprendió a tocar la batería y la guitarra en el hospital. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muy bien. Vaya protagonista tenemos hoy, ¿eh? Y nuestro interior izquierda, un auténtico crack con 9 años, que quizá no sea tan futbolero, pero que le da muy bien al karate y al mundo del patinete. Con 9 años, nuestro amigo Guille. ¿Cómo estás, Guille? Mejor que estupendo. Bah, cuando alguien te dice eso es que no puede ir mejor el programa. Y cómo no, dejamos para el final a nuestra leyenda del fútbol femenino. Ha jugado en 8 países diferentes. Actualmente está en Italia. Y mi primer partido de fútbol femenino fue viéndola jugar a ella. Así que, Vero Boquete, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues encantada de estar aquí con todos vosotros. Es un placer. Y cómo no, saludar a ese genio que está en la sala Cris contra el Cáncer, que parece un holograma, pero que es real, porque está ahí y hace que esto sea posible, conjuntamente con Rocío, que está a los mandos de este maravilloso trineo, programa, llamarle como queráis. Y Edu Shell, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí con los nervios casi del primer día. O sea que con nada, con muchas ganas de dar paso a nuestros peques y lujazo tener a Vero como protagonista, que seguro que nos ayuda a marcarle un golazo al cáncer infantil. Gracias, Edu. Recordar a aquellos que nos estén escuchando en Radio Marca y viéndonos, es un programa que lo hacemos en Italia, en Alemania, en España, y esto de las tecnologías del confinamiento hace que esto sea posible. Así que empezamos con el número 1, Ángel, nuestro delantero favorito. ¿Qué le quieres preguntar a Vero? Quiero saber la cosa más graciosa que te ha pasado. Esa que recuerdes y te rías. Hombre, yo de esas tengo muchas, porque imagínate, en todos los países en los que he jugado y toda la gente que he conocido, me han pasado muchas cosas. Pero yo creo que así lo más raro y divertido que me haya pasado creo que fue en China. Recuerdo que los primeros 2-3 días estaba en un hotel y yo quería cruzar la carretera para ir a comprar a una tienda que había justo enfrente. Y yo no sé si habéis estado alguna vez en China, pero eso es un caos. Y entonces yo iba a cruzar la carretera y empezaban a pasar coches, motos, carros, carretillas, sillas de rueda eléctricas, todo lo que os podáis imaginar estaba todo el tiempo pasando. Giraban en donde les daba la gana. Entonces, claro, yo estaba ahí como
voy ahora, no puedo, voy ahora, no puedo. Y así hasta que vino una compañera de equipo que era de allí, china, y me ayudó a cruzar la calle porque no era capaz. Qué grande esa anécdota de Vero. Alonso, ¿qué le quieres preguntar a nuestra leyenda? ¿Alguna vez te has dejado las llaves dentro de casa mientras tú estabas fuera, no sé, paseando, comprando, lo que sea? Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado varias veces. Me ha pasado cuando vivía con mis padres y era fácil, porque si no había nadie en casa, pues me sentaba allí y esperaba que alguien llegase. Pero me ha pasado también cuando estaba jugando en el Español. Entonces, pues bueno, eso fue un poco más complicado. Y también con un problema de llaves, una vez que vinimos de un viaje, cuando llegamos, pues los vecinos nos habían dicho que bueno, que había roto una tubería ese fin de semana y que no podían entrar, que tuvieron que llamar a los bomberos. Y bueno, cosas así que pasan. ¿A ti te ha pasado o no? No, dejé a mi hermana fuera de casa. A tu hermana la dejaste fuera directamente. Y yo me fui. Tú te fuiste y allí la dejaste. Entrando en las escaleras. ¿Cuántos toques puedes dar seguidos al balón? La verdad es que nunca los he contado. Sé que puedo dar muchos, pero más que los toques, cuando juego al fútbol no te dejan hacer toques así. Entonces estoy más centrada en entrenar otras cosas. Pero sí que es cierto, con esto de los toques, en los entrenamientos, cuando hacemos un ejercicio y podemos ir a beber o tenemos que ir a otra parte del campo, yo siempre voy con la pelota así, tiqui, 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 tiqui. Entonces yo voy andando, todas las jugadoras van andando, pero yo voy siempre pues dándole toques a la pelota hasta que llego a donde tengo que llegar. Ángel, para aquellos que nos están escuchando, esa sonrisa picarona que tienes, lanza la pregunta. ¿Qué es lo que más vergüenza te da? Lo que más vergüenza me da... Hombre, me da vergüenza cantar porque lo hago muy mal. Me da vergüenza bailar según en dónde y con quién. Hablar en público ya no tanto porque ya me he ido acostumbrando. Pero bueno, esas dos cosas yo creo que son las que más vergüenza me dan. Igual que yo. Igual que tú. Es que esas son difíciles, ¿verdad? Sí. Cantar, hay que saber cantar, porque si no sabes cantar, ya sabes que lo vas a hacer mal. Ya de ruina en música. Pues tú y yo somos iguales. Además, para que sepáis, Vero tiene un estadio con su nombre. Hay un estadio en Santiago de Compostela que tiene tu nombre, ¿no, Vero? Sí, la verdad es que fue una de las grandes sorpresas que me llevé el año pasado. Cuando me dijeron que esa era una opción, les dije que si estaban locos, zumbaos, si estaban zumbaos. Y bueno, al final la verdad es que eso salió y ahora puedo decir que el estadio de mi ciudad lleva mi nombre y para mí es un lujo y un orgullo. Alonso, a ti se te da muy bien la música. Algún día nos vas a tocar la batería en directo. Ya te lo pido ahora para que vayas practicando. Pero me gustaría que con ese ritmo le lanzases alguna pregunta de esas que tienes allí preparadas. Vale, has dicho que te da vergüenza cantar y estamos en un programa de zumbaos. ¿Podrías cantar un poco? Ahí vamos. Te acompaño, falta, si en algún momento... ¿Me acompañas? Venga, pero entonces, ¿qué canción cantamos? Eso es lo primero que te... No, yo voy a cantar Ave María en todo caso. Vale, entonces empezamos con lo de Ave María, pero es que yo lo único que me sé es Ave María cuando seas mía. Ave María... Ah, no, yo me refería a otro Ave María. ¿A cuál Ave María? A ver, explícalo. Iglesia. ¿Tanto? Iglesia, pues esa vas a tener que empezar tú a contarme y luego yo creo que me voy a ir recordando. A ver, ¿te atreves a cantarla o no? El patio de mi casa, va, esa la sabes, ¿no? El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. No, man, tienes que ya no me la sé. No te la sabes, ¿quién? Yo me sé de Muffin Song. A ver, ¿cuál es esa? Guau, guau, guau.
Gua, 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 it's muffin time. Casi con a die, die, die. Oh, I'm a muffin, and it is muffin time. Who wants a muffin? Please, I'm gonna die. Hey, somebody kill me. It is muffin time. Ana, 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 die, die, die. Please, I'm gonna die, die, die. Yeah. Die, die. ¡Bravo! ¡Qué grande, Guille! ¡Qué grande! Guille, lánzale pregunta. Me encanta cómo cantas. Va, una pregunta difícil. Vale. Esta también es relacionada con la música. ¿Conoces al grupo de los Gandules de música? ¿De los Gandules? Sí. Me suena el nombre, pero yo creo que no. ¿Es tu grupo preferido o no? Sí. ¿Ah, sí? Pues venga, cántanos otra. Yo tengo que conocerlo. La NASA, la NASA, la NASA, siempre la NASA, manda cohetes, NASA. Cohetes, cohetes, que llegan a la luna, la luna, la luna, y se pasan de largo a veces, a veces. ¡Muy bien! Coge canciones con otros ritmos de otras que canciones. ¿Cuántos goles en propia puerta has metido? Pues yo creo que ninguno, ¿eh? Igual, pues cuando era más pequeña en los inicios puede ser que alguno hubiese metido. Pero a nivel profesional he tenido bastante suerte y todos los que he metido han sido en la portería buena. Alonso, ¿qué tienes por ahí escondido? ¿Cómo celebráis los goles? ¿Un ritual, no sé, algo raro, lo típico de darse abrazos o algo diferente, lo que sea? ¿Cómo? Pues mira, yo tengo una celebración diferente. Yo celebro desde que me fui de... Yo soy gallega, soy de Santiago, y desde que me fui de Galicia, mi familia y mis amigos siempre me decían que teníamos que buscar una celebración para cuando me viesen en la tele y ver qué marcaba y qué hacía la celebración, que saber qué iba para ellos. Y un día pues surgió... A mí me gusta mucho el pulpo. Y en Galicia pues es la comida típica. Entonces salió el poner la mano en la cara simbolizando un pulpo gallego para mi familia y para mis amigos. Entonces ahora siempre que marco un gol, pues me pongo la mano en la cara. Y bueno, no es la mejor celebración para las fotos, porque en todas las fotos que salgo siempre salgo tapándome la cara. Pero bueno, a mi familia y a mis amigos sí que les hace mucha ilusión. Guille, va, que te veo con muchas ganas allí, ilusionado. Que te mueres de ganas de preguntarle, estarías todo el día, ya te veo ya. ¿Practicas algún otro deporte aparte del fútbol? Pues ahora mismo no, porque siendo profesional te quitan todos los otros deportes, sobre todo los de riesgo. Los de riesgo, como alguno que hace, alguno que está por aquí, esos están prohibidos. Y muchos otros también porque no quieren que te lesiones. Pero yo siempre, siempre jugué a fútbol y a fútbol sala, hasta que fui profesional, siempre jugaba esos dos deportes. Me gusta mucho el tenis de mesa, el ping-pong. Me gusta ver todos los deportes, eso sin duda. Y me gusta mucho jugar un poco al balonmano. No es que sea muy buena, pero es un deporte que me gusta mucho. ¿Te ves en el pit lane de Fórmula 1 cambiando ruedas? Porque me han dicho que no eres muy buena. ¿No soy buena cambiando ruedas o no soy buena conduciendo? No soy buena. No, cambiando ruedas, cambiando ruedas. Cambiando ruedas, pues bueno, no es mi especialidad. Pero ya yo intento no pinchar para no tener que cambiarlas. No me veo. En la Fórmula 1 no me veo. Ahí hay que ir todo muy rápido. Y los tornillos, todo. Eso va muy rápido. Y se te cae algo ya. Y luego que te olvidas de poner un tornillo y en la siguiente vuelta sale el coche ahí en una curva. No. Esa es mucha responsabilidad. He tenido la suerte de investigar un poco sobre Vero y un pajarito me ha chivado que ella es tan, tan profesional que no le gusta llegar tarde en un entrenamiento. Y un día se le pinchó una rueda del coche a bastantes kilómetros del entrenamiento. ¿Y qué hicisteis, Vero? Bueno, ese día tuvieron que venir a buscarme. Pero tampoco funcionó. Yo, cualquier cosa que pase con el coche, si hay que irse corriendo a entrenar,
pues te vas corriendo. Si hay que ir en bicicleta, pues te vas en bicicleta. Y ese día yo creo que Patricia Coma vino a buscarnos y su coche tampoco es que fuese algo espectacular. No es una experta del motor. Así que yo creo que lo importante fue que llegamos a tiempo al entrenamiento. Y eso para mí es súper importante porque, bueno, pues cuando eres profesional no hay excusas de no, es que me pinché una rueda o es que esto pasó o es que esto otro pasó. Si hay que ir corriendo, pues corriendo. ¿Vendrías a mi casa a ver un buen partido del Real Madrid? Pues claro, pero ¿hay pizza para picar o no? Pizza de lo que tú quieras, si hay hasta nuggets de pollo. De lo que tú quieras. Bueno, pues entonces, claro. Ya estaré animando, ¿eh? Vale, entonces si hay una invitación, a las invitaciones no se les puede decir que no. ¿De qué equipo eres realmente? ¿Realmente, realmente de qué equipo soy? Sí. Yo soy del Español. Yo soy perita del Español, como Ander. Y otra pregunta. ¿Qué pasa si tu hijo dice que es del Barça? Pues tendríamos un problema. Tendríamos un problema, pues mi hijo estaría castigado pues así bastante a menudo. Alonso, ¿quieres preguntarle algo más? Que te veo allí, con ganas. ¿Qué más miedo te da? Lo que más miedo me da... Hombre, me da miedo, pues lo que nos da miedo a todos, pues el no tener salud o que nuestros familiares pues lo pasen mal o que algo malo pase, pero no tengo ningún miedo, no tengo miedo a los animales o a las arañas o a esas obvia, cosas. ¡Obvia! ¡A la araña no! No, yo no entiendo, no. Yo en las arañas veo una y salgo, me mudo a otro planeta. Aunque sea lo peor, aunque sea así pequeñito de todo. Yo lo peor es que estaba duchándome un día y me salió por donde se va el agua. ¿Te salió una? Ay, no. Salió una muy chiquitita y tenía pues como una cortina de cristal. Y abrí el picaporte y me fui corriendo, mamá, mamá, mamá. Fui con el culo ahí. Y digo, mamá, mamá, hay una araña. Un gol así histórico tuyo que recuerdes siempre, o la clásica batallita que cuentes con amigas. ¿Te recuerdas ese gol? Os voy a contar la historia resumida para que os situéis, ¿vale? Estábamos jugándonos la clasificación para la Eurocopa con España, con la selección, y teníamos un playoff contra Escocia. Entonces jugamos primero en Escocia y empatamos 1-1 y teníamos el partido de vuelta en Madrid. Y íbamos 1-1, tuvimos que ir a la prórroga, en la prórroga nos marcaron el 2-1, entonces después nosotras empatamos, pero con el 2-2 ya no nos llegaba, teníamos que marcar un gol más. Y en el último minuto de la prórroga tuvimos un penalti a favor. ¿Quién lo tiró? Lo tiré yo. La MOA. ¿Qué pensáis que pasó? ¿Que entró en el último minuto de la prórroga? ¿Lo metí o lo fallé? Gol por la escuadra. Pues lo fallé. Lo fallé. Claramente. Lo fallé claramente. Y me eché las manos a la cabeza. Y dije, ya está, aquí se termina mi carrera deportiva y esto ya no lo voy a superar nunca más en la vida. Y eso me duró como unos 10-15 segundos. Y después dije, vamos a ver, quedan todavía unos segundos. Al menos hay que lucharlo hasta el final. Y yo tenía una sensación de que íbamos a tener una más, al menos una más. Y ya, el árbitro ya iba a pitar, quedaban unos segundos, un balón por la banda derecha, una compañera centra, y cuando el balón va por el aire, yo estoy pensando, no sé a dónde va a ir primero, pero va a acabar en mí, así que prepárate. Y yo allí estaba, ya preparada dentro del área. Una compañera la toca de cabeza, el balón baja, y antes de bajar, le pego con la izquierda, que es mi pierna mala... El gol bonito no fue, pero el balón botó en el césped
y ¡pum! Se coló en la portería y ya en la celebración y ya me tiré al césped y ahí ya no dio tiempo nada más. En la celebración el árbitro pitó el final del partido y nos clasificamos para la Eurocopa. Toma ya. El Espíritu Santo actuó. Sí, y el Ave María. Pero se decía que podías fichar por el Madrid, que podías volver a la Liga, jugar al Español, has acabado en el Milán. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, más que mi sueño, yo me muevo por retos. Y este reto en el Milán pues, es muy interesante. Me encantaría poder ayudar al equipo a entrar en su primera Champions de la historia y ¿por qué no? Pues, poder luchar por el Scudetto. Es una liga que no he ganado todavía, así que al menos durante esta temporada mi sueño será ser campeona de Italia. Edu, ya sabes que no hay nada que pueda interrumpir una bajada, ¿no? Pero creo que un buen amigo también nos quiere decir algo. Sí, estuvo con nosotros al inicio de Zumbados y bueno, un gran amigo de la casa, Billy Hernán Gómez, que nos quiere decir algo. Así que si te parece le damos paso desde Estados Unidos. Hola, soy Billy Hernán Gómez y ayudar a investigar es muy fácil si mandas un SMS con la palabra CRIS al 28014. La donación íntegra irá para que la Fundación CRIS siga investigando y podamos vencer al cáncer. Juntos podemos poner un tapón al cáncer. Bueno, muchas gracias Billy desde Estados Unidos. Y Vero, ahora viene la parte divertida del programa. Si ha sido divertida la primera, la segunda es la del reto. Nuestros cracks habían planteado la posibilidad de cantar, habían planteado la posibilidad de cocinar pulpo y de realizar una coreografía. Pero hemos pensado que ya que te estás integrando en Italia, en el Milan, vamos a intentar conocer hasta qué punto sabes de cocina italiana. Es decir, hablando en otras palabras, te plantearán platos italianos de comida y tienes que explicarnos en qué consiste cada uno. ¿Cómo lo ves? ¿Te atreves? Venga, claro, me atrevo. A ver qué me invento. ¿Te gusta la cotoleta? ¿La cotoleta? La cotoleta, eso me tiene pinta a mí que es un trozo de carne muy rica, ¿no? ¿Qué es la cotoleta? Venga, dímelo. ¿Es carne? Vale. Te has acercado bastante. Una chuleta de terna. Ternera. Dios mío. Ah, he estado cerca, ¿eh? Es que me sonaba a mí eso a que tenía que ser algo de carne. ¿Qué te pondría en el plato si pides prosciutto e popopone? Me encanta su acento. Hombre, el prosciutto, ahí sí, así una especie que del jamón serrano que tenemos nosotros, pero un poquito más fresco. Pero, ¿cuál es la segunda palabra? Espera, que te lo voy a repetir. Es que Venga. Yo soy italiano, lo llevo muy mal. Prosciutto e popopone. Epopopone. Pues yo creo que el opopopone ese pues será así un salteado, un poco de queso. Mira, te doy una pista. Sí, por favor. Es fruta. Epopopone. Pues. ¿Qué es la pista? Pues una piña. No, te has acercado. Pero no es esa. Melón. Sí. Ah, vale. Yo he puesto esta pregunta. ¿Tú sabes lo que es sfogliatelli? Yo creo que es como un hojaldre, ¿no? Es un tipo de hojaldre. ¡Vamos! Pero, en teoría, ¿qué es más? ¿Qué tipo de comida es? ¿Primer plato, segundo plato o postre? Pues yo diría que un postre. ¿Sí? ¿Sí? Vaya. Yo creo que me estoy... ¡Vamos! Yo creo que Italia se me va a dar bien. Italia, ¿eh? Pero tienes que estudiar, ¿eh? Tengo que estudiar el italiano. Cuéntame. Ya sabes que no hay nada que pueda interrumpir una bajada en trineo, que si no, o llegas a meta o llegas en meta. Pero creo que un buen amigo de la casa quiere decir algo. Pues sí, mira, conectamos con la doctora Cristina Ferreras de la unidad CRIS contra el cáncer en la unidad de terapias avanzadas del Hospital de La Paz, que sabes que allí hacen magia gracias a la investigación. Y yo creo que tiene una pregunta muy importante para Vero, así que le damos paso, si te parece.
Hola, me llamo Cristina y trabajo en la unidad CRIS de terapias avanzadas del Hospital La Paz en cáncer infantil. Y quería preguntarte cómo podemos marcarle un gol al cáncer. Los goles al cáncer a mí solo se me ocurre hacerlo juntos, porque como todos los goles en el fútbol es así, el delantero marca el gol o quien sea marca el gol, pero es un trabajo que al final es de todos. Y yo creo que el mejor gol que le podemos marcar al cáncer es unir fuerzas, cada uno en su parte y poder pues, ir avanzando para realmente encontrar una cura y cada vez mejores tratamientos. Vero, tú que eres una goleadora muy rápida, tienes esa punta de velocidad, te voy a explicar en qué consiste la ronda relámpago. Es muy sencillo. Yo te lanzo preguntas rápidas que nos mandan los peques oncológicos y tienes que ser rápido, muy, muy rápido. Billy, más o menos, pero quiero que sea más rápido que los que han ido pasando por el programa. Así que aquí el tiempo es oro. Vamos a ver tus reflejos. Las ponemos a prueba. ¿Lista? En 3, 2, 1... ¿Sabes lo que hay que hacer para donar médula? Te quitan sangre de la espalda. No, vale con una analítica de sangre, como en un control rutinario. Ah, vale. No hay que confundir médula ósea con médula espinal. Ah, claro. Es que yo escuché lo de médula y digo, cuando aquí atrás que te quitan... Ok, solo sangre. La cucaracha, ¿cómo continúa la canción? Ya no puede caminar, porque lo tiene, porque le faltan... las dos patitas de atrás. ¿Qué regalo te ha gustado mucho? Sin duda, cuando era pequeña siempre llegaba Navidad o el cumpleaños y tocaba un balón. Así que ese es sin duda el que más me ha gustado siempre. ¿Tienes pesadillas por las noches? No, la verdad es que no suelo tener pesadillas. Pero alguna vez, pues, alguna cosa rara pasa. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Pues más de 50.000. ¿Cuál es tu número favorito y por qué? Es el 21 y siempre que puedo juego con el 21 porque es en memoria y en recuerdo a Dani Jarque. ¿Y Dani Jarque para los peques que no lo conocen? Pues Dani Jarque fue un futbolista del Español, era el capitán del equipo cuando yo jugaba en el Español también. Y en una pretemporada en Italia, pues tuvo un ataque al corazón y bueno, pues no pudo salir de esa y siempre está en el recuerdo en todos los partidos que el Español juega en casa, en el minuto 21, siempre se aplaude en su memoria, Dani Jarque, y yo siempre que puedo, pues he jugado con el 21, ahora en Milán no puedo porque ya estaba cogido, pero ese número es especial siempre. ¿A cuántos grados tiene que estar el aceite para freír un huevo? A 100 grados. ¿Qué personaje te hubiera gustado ser de un libro o una peli que hubieras visto o leído? Uf, yo veía la serie esta de... Era como Hércules, pero ella era Senna. Entonces, cuando yo era pequeña, pues siempre decía, ser como Senna o ser como un superhéroe de estos tiene que estar muy bien. O sea, que me gustaría ser uno de esos. ¿Puedes marcar 5 goles en un minuto? Es imposible. En un partido, imposible. Si me pasan el balón y solo tengo que tirar a una portería, eso sería un poquito más fácil. Bueno, había una pregunta ahí que era como medio fuera del juego, habría que ir a la sala bar, pero la verdad es que nos gustaría ahora que cogieras tú la responsabilidad de preguntar a nuestros peques. Pues yo tengo preguntas de cómo... Por ejemplo, si vosotros tenéis algún tratamiento más largo, si tenéis que estar más tiempo en el hospital, ahí también tenéis clases y tenéis profesor, tenéis que hacer deberes y todas esas cosas. Contadme un poco cómo es eso, cómo es vuestro día cuando estáis allí.
Pues más o menos en el Niño Jesús, cuando vas al colegio que hay en cada pasillo, más bien en vez de hacer deberes, haces juegos, pintas. Y ahora con el tema de del virus este que tenemos, ¿tenéis que tener más precaución o no tantas? Nosotros lo que hacemos aquí es ir al colegio, pero nos pusieron cintas. Bueno, hay sprays también, que hay cruces para que nos marquen las distancias. Los profesores siempre están en medio de la puerta para deciros, para mediros la temperatura y el gel hidroalcohólico. Las mesas están muy separadas, ya no se pueden hacer grupos. Alonso pincha en fiestas, ¿o no es así, Alonso? Sí, a ver, no hago mucho, que si subo un poco una cosa a otra, subo el volumen de una canción, paso una canción entre otra. Si tienes una fiesta con la familia, tú eres el encargado de todo eso, ¿no? Alonso, ¿qué canción le recomendarías a Vero antes de jugar un partido? Thunderstruck. Oh, muy bien. Básicamente AC/DC, Bon Jovi y Rammstein, que es un grupo alemán de heavy metal. Yo la que le recomendaría, que es una buena canción, es Believer. Believer, porque te manda tu fuerza y te dice lo que siente tu corazón y todo eso. Edu, si te parece, vamos cerrando. Desde la sala bar del laboratorio de Cris contra el cáncer, ¿nos puedes dar la última hora por ahí? Pues sí, nada, comentaros a todos, a toda la gente que nos escucha en Marca y Radio Marca y a Vero, que es una zumbada más, recalcar lo de siempre, lo importante que es investigar. Sin investigación no hay futuro, no hay esperanza, y es el único camino que tenemos para detener ese enemigo conjunto del que hablábamos antes con Vero, que es el cáncer. Y que la gente sepa que ayudar a investigar es muy fácil, que basta desde un SMS con la palabra CRIS al 28014, mandar un Bizum, que es lo que hace ahora la gente y los modernos, un Bizum al 11226 con la palabra CRIS, o simplemente que tecleen criscontracáncer.org y que se hagan socios, y que toda ayuda es bienvenida, y que juntos, como decía Vero, vamos a marcarle ese golazo al cáncer infantil. Bueno, ha llegado el momento de daros las gracias. Ha sido un programón. La verdad es que estoy muy, muy contento. Agradeceros a los que estáis allí detrás, Radio Marca, marca.com, la Fundación Cris contra el Cáncer, y sobre todo a todos vosotros, a los peques, a nuestro protagonista. Ha sido un programón donde hemos disfrutado mucho, y sobre todo también dar un abrazo enorme y mil gracias a todas las familias que están allí detrás, y en especial a la familia Pau Donés. Y con esta energía y con esta ilusión, es el momento de firmar. Firmar con la Z de Zumbados. Ahí voy. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Allá vamos! Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor.